Muchas gracias, Eric, por esta excelente ponencia. Y ahora presentamos a la última plática de este módulo para pasar a las preguntas y respuestas. La doctora Paulina Carpinteiro nos ha hecho favor de sustituir al doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, quien está en temas muy importantes de COVID en el Instituto de Nutrición. Eh, Paulina Carpinteiro es, eh, hizo eh, cirugía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y actualmente se encuentra haciendo la especialidad de cirugía hepato-pancreático-biliar en la misma institución. Ella nos hablará sobre las lesiones benignas y malignas de la vía biliar. Adelante, doctora Carpinteiro. Buen día, yo soy la doctora Paulina Carpinteiro, les voy a hablar sobre lo más relevante en actualidades en cuanto a lesiones benignas y malignas de la vía biliar en representación del doctor Miguel Ángel Mercado. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre lo más relevante en lesiones benignas de la vía biliar en este año. Entre ello, voy a comenzar platicando sobre este artículo de nuestro equipo de investigación que describe un nuevo síndrome, bueno, un, un nuevo concepto que es el síndrome de calor evanescente. O síndrome de pseudomiritsi. ¿Qué significa esto? Normalmente, durante una colecistectomía laparoscópica, se debe de seguir una cultura de colecistectomía segura. Durante dicha cultura de colecistectomía segura, se debe de realizar una visión crítica de seguridad en cada colecistectomía laparoscópica que se realice. Esto consiste en observar el conducto cístico, la arteria cística y la placa cística dichos conductos como únicos conductos que entran a la vesícula biliar, incluso en dos proyecciones. Este, estas estructuras previamente mencionadas forman parte del triángulo de calot. Sin embargo, eh, seguramente habrán escuchado a varios cirujanos a hablar sobre que parecía en una colecistectomía complicada, en una, en una vesícula difícil, que tuviera un síndrome de Mirizzi. Un síndrome de Mirizzi consiste en un lito impactado que incluso llega a presionar el conducto hepático común, constituyendo incluso obstrucción del mismo. Este, esta visión es similar a lo que puede ocurrir cuando, por un proceso inflamatorio importante, dicho triángulo de calot se oblitera. Es decir, todo esto está lleno de inflamación, como podemos ver aquí. Podemos tener como si hubiera la impresión de que tuviera un conducto cístico muy grande, como si hubiera pasado una piedra por ahí. Sin embargo, dicho proceso no sucedió, sino únicamente es el proceso inflamatorio. Y esto es importante porque esto nos va a impedir llegar a una visión crítica de seguridad e incluso al momento de tracción a la vesícula biliar podemos llegar a confundir este conducto cístico que realmente pues, va a estar obliterado por el proceso inflamatorio, como podemos ver en esta imagen con el conducto hepático, con el, con el coléoloco. Entonces, y podemos ocasionar una lesión de vía biliar, ya sea baja o incluso más alta. Y bueno, en esta carta eh, a nuestro artículo previamente mencionado por el doctor Steven Strasberg. Eh, precisamente menciona que el síndrome de Mirizzi puede ser malinterpretado como una causa de lesión benigna de vía biliar, ya que dicho síndrome de Mirizzi únicamente ocurre en 0.1% de los casos. Eh, contrario a un síndrome de Mirizzi, la mayoría de los casos de las lesiones de vía biliar ocurre sin tener un lito impactado y cuando está presente, usualmente no causa obstrucción de la vía biliar. Entonces, pues debemos desospechar este síndrome de Sebremirsi cuando no logramos una visión crítica de seguridad. Y como les mencionaba, pues ahí existe el proceso inflamatorio en el triángulo de Calot y al traccionar la vesícula, pues podemos confundirlo con el conducto cístico. Es por esto que este pseudosíndrome debe ser considerado un punto de inflexión. ¿Qué significa un punto de inflexión en colecistectomía laparoscópica? Es un punto en el cual nos debemos detener porque ya estamos disecando en un área de alto riesgo y debemos considerar un abordaje quirúrgico alterno para terminar el procedimiento. Dicho abordaje quirúrgico alterno podría consistir en una colecistectomía subtotal como una opción segura para evitar una lesión de viabilidad en caso de que se nos presente este escenario. De igual manera, este, les voy a presentar este artículo publicado en Annals of Surgery del 2020 que aborda un tema controversial aún en las lesiones de viabilidad que es la reparación temprana versus tardía y de igual manera toca el tema de la referencia temprana versus tardía es una revisión sistem sistemática y metaanálisis realizado por Wang y colaboradores de 32 estudios en los cuales se encontró que la falla en la reparación de la viabilidad se asoció más a una reparación temprana en contraste con una reparación tardía, con un ratio de 1.65 y una p estadísticamente significativa. La referencia temprana de menos de seis semanas asoció a una menor falla en la reparación de la vía biliar, eh, con un ratio de 0.28 y una p estadísticamente significativa. De igual manera, encontraron que la referencia posterior a seis semanas eh, presentó una mayor tasa en la falla de la reparación unas mayores complicaciones postoperatorias y mayor eh, porcentaje de estenosis biliares. Esto también es importante mencionar que el intento de reparación en la misma intervención se asocia a un incremento en falla de la reparación desde un 60% versus un 34.1%. Esto es porque pues lamentablemente la mayor parte de las veces en donde se encuentra la lesión de vía biliar intraoperatoriamente no se encuentra cercano un cirujano con experiencia en reparación de dicha vía biliar. Entonces, lo más importante de este artículo es que la referencia temprana y la reparación tardía pareciera disminuir la falla en la reparación como tal. En esta carta al editor, eh, igual este, elaborada por nuestro grupo, eh, mencionamos este punto importante del artículo posterior. Ah, de igual manera mencionamos que el mejor abordaje quirúrgico es un hepato y una anastomosis lateral en YDRU, sin embargo no debemos olvidar que esta anastomosis es contranatural. Incluso en las anastomosis bilentéricas de alta calidad se puede desarrollar estenosis. Los cirujanos que no tengan experiencia en manejo de lesión de viabilidad lo mejor es colocar un drenaje y referir a un centro especializado sin olvidar que eh, ligar el conducto como tal, aun cuando ya lo hayamos encontrado, puede llegar a provocar isquemia, necrosis, fístula biliar, episodios de colangitis, por lo cual no está para nada recomendado. Eh, de igual manera, este, así como existe una cultura de colecistectomía segura, debemos también promover una cultura de reparación segura. ¿Qué significa esto? Que de, se debe de reconocer la lesión temprana, es decir, de manera intraoperatoria. De no ser así, lo más tempranamente posible, no empezar a sospechar otras causas posteriormente a una colecistectomía laparoscópica de elevación de bilis, ictericia, colangitis, pues lo más probable es que sea una lesión de vía biliar. Eh, de igual manera, en el momento en que se reconozca, debemos de promover una temprana a un centro de tercer nivel, y principalmente no realizar también un intento de reparación por un cirujano que no sea experto en reparar estas lesiones, ya que esto puede ser una diferencia entre la permeabilidad primaria y la cirrosis biliar secundaria por eh, colangitis de repetición, e incluso el paciente puede llegar a requerir un trasplante hepático. Esto también se encuentra eh, mencionado en dos artículos importantes por el doctor Domínguez Rosado y la doctora Rueda de León, en donde se observó que los intentos previos de reparación entre el día 8 y las 6 semanas se puede asociar a mayores complicaciones posquirúrgicas y que la referencia temprana y reparación oportuna en países de altos ingresos se puede lograr una mejor permeabilidad primaria. En este paper he presentado en la DDW es un paper interesante ya que analiza un cohorte, una cohorte prospectiva de 207 pacientes con una lesión de vía biliar Strasberg-E. Eh, ellos analizaron el patrón histológico de, los, de la vía biliar al momento de la reparación y vieron que si dicha reparación fue posterior a 120 días, el patrón histológico predominante fue de proliferación ductal y fibrosis, con una P estadísticamente significativa, y de estos pacientes hasta un 62% se encontraba asociado a lesiones vasculares. Esto lo correlacionaron con la persistencia de falla hepática a seis meses, y podemos ver que aquellos pacientes que tenían más fibrosis, hasta fibrosis del 88%, eh, 88 de los pacientes, eh, se asociaba más a esta falla hepática de seis meses. De igual manera, la proliferación ductal presente en 50% de estos pacientes que se repararon a más de 120 días y podemos ver que colestasis e inflamación se encontraban muy poco porcentaje de los pacientes, 2% y 0%, es decir, el patrón histológico de estas vías biliares era principalmente un patrón crónico, ¿no? no ya no era un patrón agudo inflamatorio. La reparación de la lesión de vía biliar en patrones histológicos que tenían mayor proliferación ductal y fibrosis, se asoció a una peor evolución clínica posquirúrgica. Ellos propusieron esta... Clasificación llamada de McDonald, este, donde menciona inflamación, colestasis, ductal proliferativo y fibrosis. Aquellas lesiones reparadas a más de 120 días posterior a que se presentó, eh, como decíamos, presentaban mayor fibrosis y mayor este, proliferación ductal, lo cual conlleva a una evolución clínica posquirúrgica eh, desfavorable. Entonces, volviendo a hacer hincapié en el tiempo oportuno para la reparación de la vía biliar. Eh, también les voy a presentar este artículo que se publicó en Journal of Gastrointestinal Surgery, en donde este, se enfocó principalmente en el manejo de las lesiones de vía biliar, pero segmentarias, es decir, no del conducto colédoco, no de un conducto principal, sino de un conducto pequeño que drena un segmento del hígado. Estas lesiones biliares segmentarias tuvieron una presentación clínica más indolente con una media de diagnóstico al día 30 posquirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico y el abordaje, el abordaje no quirúrgico tuvieron una tasa similar de éxito hasta el 90%. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico logró una permeabilidad primaria mayor, en 90%, en contraste con 78% de los abordajes no quirúrgicos. ¿Por qué fueron exitosos, lo, o sea, igual tasa de éxito, pero diferente permeabilidad primaria? Pues esto va a depender del paciente si relaciona, si... Este, evoluciona hacia, a realizar una colangitis o únicamente atrofia hepática segmentaria. De hecho, el tratamiento del paciente también se debe de enfocar en eso, en que si el paciente desarrolla colangitis, entonces sí es necesario realizar alguna intervención o de no ser así, dicho segmento hepático únicamente se va a atrofiar sin mayor repercusión clínica en el paciente. Eh, de igual manera, este paper presentado en la DDW este analiza las lesiones de vía biliar, pero únicamente las fugas de vía biliar. En aquellos pacientes eh, se analizó una corte retrospectiva de Estados Unidos con una N de 550, comparando los desenlaces y el mejor momento para realizar una CEPRE. Esto les comento es en, en pacientes que tienen fugas de la vía biliar. Eh, ellos dividieron la CEPRE dependiendo del día en que se realizaba, como emergente menos de un día, urgente uno a tres días y expectante más de tres días. Y ya sea que realizaran una esfinterotomía, stent o combinación para resolver la fuga. Ellos, este, de estos 550 por, pacientes, 32.7% fueron a ser emergente 16.3 a urgente y 50.9 a expectante. Eh, en contra, que la CP expectante se asoció a menor riesgo de efectos adversos comparado con urgente y emergente con una pestaísticamente PES significativa y una CP realizada de forma emergente, es decir, en menos de un día que se haya detectado la fuga biliar, se asoció a un mayor riesgo de pancreatitis posterior con una pestaísticamente PES significativa. Entonces, incluso los manejos no quirúrgicos de las lesiones de vía biliar también deben de ser oportunamente realizados. Y bueno, en cuanto a lesiones malignas de la vía biliar, los artículos más relevantes que les vamos a presentar es este de RUS y colaboradores, eh, publicado en HPB en el 2020, en donde analizaron este, una cohorte retrospectiva de 361 pacientes comparando los resultados por, post quirúrgicos dependiendo del subtipo de cáncer de vía biliar que presentaron. Analizaron las complicaciones postquirúrgicas a corto plazo y la supervivencia a 5 años. Como podemos ver, las complicaciones posquirúrgicas a corto plazo fueron presentes en una mayor cantidad en aquellos que tenían un carcinoma periliar hasta en el 51% versus aquellos que tuvieron un cáncer de la vesícula biliar en 8%. Y la sobrevida a tres meses también fue estadísticamente, tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Observamos que la sobrevida a tres meses fue mejor, hasta en un 15% de los pacientes en el colangio carcinoma periliar, versus 3% en el distal y 4% en el de cáncer de vesícula biliar. Sin embargo, al observar la supervivencia a cinco años, eh, los cuatro subtipos de cáncer tuvieron un rango entre el 29 y el 37%, y el subtipo anatómico no fue un predictor independiente de supervivencia. De igual manera, les presento este paper que. Eh, que se eh, analizó en la DDW, de una cohorte retrospectiva de 51 años en Estados Unidos, describiendo epidemiología y mortalidad del colangio carcinoma Como sabemos, pues dicho subtipo de colangio carcinoma, pues tiene una sobrevida relativamente baja, y sin embargo, en este artículo mencionan que este, la tasa de sobrevida mejoró en la última década, este... Comparando 7.8% en la década más actual versus 6.3% en la década previa con una p estadísticamente significativa. Y pues nada más sería todo. Este, muchas gracias por su atención.